Muy buenos días, hoy vamos a hacer un vampiro de forma fácil y rápida. Comenzamos. Entonces, primero, por la parte de arriba, hacemos la cabeza, así, de esta forma, hasta acá, y bajamos hasta acá. Vamos a hacer la parte de adentro de la frente y del pelo, llega hasta acá, casi en forma de corazón, venimos hasta acá. Luego vamos a hacer entonces la parte de aquí de las cejas, de las almas de arriba. Vamos a hacer parte aquí, bajamos, venimos hasta acá y venimos acá. Hacemos lo mismo, aquí, bajamos y venimos acá. Ahora vamos a hacer los pómulos hasta acá y de igual forma repetimos hasta acá. A partir de aquí adentro hasta acá. Ahora vamos a hacer la parte de la nariz. Viene desde acá. La parte es algo similar hasta acá. Venimos por aquí, la mosca de la nariz, parte de adentro de la nariz y estas cositas de acá. Venimos hasta acá y venimos hasta acá. Listo. Ahora vamos a hacer la parte de los ojos, acá, acá, esta posición. Aquí repetimos lo mismo. Recordemos de ir haciendo muy semejante un lado al otro, aunque de pronto algunas cositas no nos van a quedar igual, pero la idea es tratar de hacerlo lo más similar posible. Luego aquí en la parte de adentro están las cejas. Venimos y hacemos esto. De igual forma acá. Listo. Esta parte trabajamos y hacemos dos rayas. Y aquí hacemos dos rayitas. Listo. Las orejas van a ser puntudas. Venimos acá. Y de igual forma tratamos de trabajar por este lado. Nos falta la boca, entonces hacemos esta expresión acá. De lado a lado. Los dientes, y a cada quien nos hace el tamaño que quiera. Yo los voy a hacer bien largos. De una vez pinto acá. Y pinto acá exactamente. Ahora hacemos una mosquita aquí y voy a comenzar entonces a pulir, dándole un toque con un negro mucho más intenso. Esta parte acá, esta parte acá. Listo. Procedemos entonces a darle más fuerza con él. Así. Por aquí pulimos esta parte. Y entonces procedemos a darle más fuerza a todo lo que va a ir negro. En este caso también son los ojos. Entonces venimos hasta acá. Venimos acá. Dejamos un pequeño agujerito. Toda esta parte de acá. Vamos a dar más fuerza. Por acá también. De acá. Ahora la parte de la boca, la parte de aquí abajo, todos los bordes, parte de acá de la oreja,
le vamos a ayudar un poco más en esta parte, vamos a hacerle, vamos a corregirle un poco más la cabeza. Y listo, ya tenemos el vampiro. Ya hemos terminado el vampiro. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.